que en el santo se encuentre gustoso y tranquilo su fiel corazón. Vive, vive feliz en el mundo, sin que nadie perturbe tu mente. Te pondremos un laurel en la frente, con las conchas y perlas del mar. Celebremos con gusto, señores, este día de placer tan dichoso. Que el del santo se encuentre gustoso y tranquilo su fiel corazón. Presbítero Jerónimo Vicente Fabián. Hoy en este día, para nosotros los católicos creyentes en la iglesia que Cristo fundó, nos sentimos muy felices porque contamos con su presencia. Sabemos que hoy es el día de la institución del sacerdocio. Por eso este pueblo, que es muy creyente, aprecia mucho a los sacerdotes que cada año tenemos la dicha, la bendición de estar con nosotros una semana completa. Como usted sabe, en todo el tiempo del año solo nos visita nuestro párroco. Y hoy que usted está presente, que significa demasiado para nuestra comunidad, tener al vicario de Cristo con nosotros. Nosotros como católicos vemos en usted que es el Cristo vivo, el que está con nosotros. Por eso de esta manera, pues se manifiesta su pueblo que lo aprecia mucho, que lo quiere y que siempre lo va a recordar. Aunque por circunstancias ajenas a nuestra voluntad, pues estamos distanciados, tal vez sea por la pandemia que nos ha venido a distanciar un poquito, pero aunque así, este pueblo nunca va a dejar de manifestarle su aprecio, su cariño, y lo queremos por siempre, Padre, y esperemos que no sea solamente esta vez que esté con nosotros, esperemos que en los años venideros usted se sienta a gusto y quiera nuevamente volver, porque Coscaltepec lo va a esperar con los brazos abiertos. Muchas felicidades, Padre, y para nosotros, ustedes, el vicario de Cristo, a quien apreciamos, queremos y por siempre lo vamos a amar, Padre. Muchas felicidades. Muchas gracias, me agarraron de sorpresa, ya no sabía eso. Pues gracias, un gusto estar con ustedes. Y sí, hoy es el día de la institución del sacerdocio y pues también lo tomo como un festejo. Hace el 25 de marzo yo cumplí 23 años de sacerdote y pues también vamos a pensarlo como parte de, y muchas gracias. Apenas me estaba preparando para salir, pero bueno, ya me ganaron. Gracias, muchas gracias a todos por estar presentes, muchas gracias. Muchas gracias. No sabía que tenían guitarra.
cosita no quieren salir. Muchas Yo me pregunto, ¿el padre los había tratado mal a los niños? ¿Que no tenían miedo de pasar a...? ¿Qué dicen? No, pero ya les digo a ellos que no les tengan miedo. ¿Por dónde te piensas? Es miedo. Es el primero que falta pastel al padre. Un tecito ahí también. Tenemos el nombre y que le ponemos mejor padre a la mano. Bueno.